Este domingo en esta semana, el balance de FUNIDES sobre 2017. La economía nacional aterriza a la normalidad sin el flujo de los petrodólares venezolanos. El tema del consumo ya, tal vez esta caída, esta disminución, esta desaceleración que se venía dando, ya no va a continuar. ¿Cuál es la opinión de los empresarios sobre el clima de inversión? El inversionista, el empresario todavía cree que hay un clima de inversión positivo, pero bastante inferior a lo que habíamos visto. ¿Qué debe hacer Nicaragua para duplicar su tasa de crecimiento económico? Necesitamos generar una conciencia de la importancia de transformar nuestra economía. El 8%, así como estamos en la actualidad con esa estructura, con las inversiones, no lo vamos a lograr. La epidemia de violencia sexual contra las mujeres se ensaña en las niñas y adolescentes, que son las más vulnerables. Entonces entramos al lugar, cuando estaba adentro no me dejó salir y ahí me violó. Esta sociedad se ha insensibilizado ante un drama tan tremendo que significa la violencia contra las niñas. ¿Por qué el gobierno quiere invisibilizar una ola criminal que atenta contra las mujeres? 3 semanas después del operativo militar en la Cruz de Río Grande, el gobierno y el ejército siguen ocultando la muerte de 2 menores. Y además, la sátira de las noticias en La Última Mirada News. Acompáñenos el domingo a las 8 p.m. por Canal 12.